Lolelolai, lolelolai, lelolai, lelolai. Amanecer, amanecer, ya se escucha de los jilgueros la alegre diana. Amanecer, amanecer, y el rocío se va secando sobre por Fanny Crosby. Quisiera compartir con ustedes esta información. Y dice: un día se encontraba en compañía de otra música amiga, y cuando le escuché interpretar el órgano una melodía que acababa de componer, conmovida por aquellas notas, Fanny preguntó cómo se llamaba la canción, a la que su amiga respondió: seguridad. Inmediatamente Fanny exclamó: grata certeza, soy de Jesús. El resto de los versos se fueron añadiendo con la misma facilidad. Publicada en 1873, Grata Certeza iba a convertirse en uno de los himnos más populares. No sorprende que así sea, y no solo por la música, sino por el contenido. La canción expresa la enorme dicha que se siente el saber que se tiene la salvación, y que es así no porque dependa de nuestros méritos u obras, sino porque fue obtenida en la cruz por Jesús al morir en nuestro lugar como sacrificio expiatorio. Cuando uno sabe, tal y como enseña la Biblia, que la base de nuestra seguridad no está en nuestras acciones, ni en una institución humana, ni en la práctica de ciertos ritos o devociones, sino en la acción del Mesías, que podemos aceptar a través de la fe, el resultado es una grata y bendita seguridad, la que deriva de alguien mucho más poderoso y fiable que nosotros. Muchos podemos decir, tras nuestra conversión, que, como dice la canción, esta es mi historia y es mi canción. Aunque todo el mérito y la gloria pertenece a Dios y a su Mesías Jesús,
Los que han pasado por la experiencia comprenderán a la perfección de lo que hablo. Los que no la han tenido son llamados a tenerla. Grata certeza.
nuestra última alabanza es la canción que se titula El Credo, de la agrupación de Australia Hillsong United. Mi Dios y Padre eterno.